Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Mario RPG. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca, y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior nos enfrentamos al tercer jefe del juego, conseguimos la tercera estrella y salvamos a la familia Topo. Esta es la mamá Topo, este es el papá Topo y sus hijos o hijas, bueno, creo que son hijas porque se llaman Dina y Mita, pues se perdieron en una especie de mina, ¿no? Quedaron ahí encerradas, así que las conseguimos salvar y ahora ya toda la familia está feliz y nosotros también porque hemos conseguido la tercera estrella. Estoy pensando en cambiarme el equipo, las armas, porque ahora tengo el guante puñetazo con Mario, pero es que me molaba un montón usar el caparazón. ¿Qué pasa? Que me baja el ataque, tío. Me baja el ataque en 10 puntos. ¿Por qué, tío? Con lo que molaba lanzar un caparazón, ¿no? A lo mejor no me lo tengo que quitar entonces. Y el martillo me baja más. El martillo 61. No tengo forma de mejorar estas armas, tío. No lo sé. Bueno, pues entonces voy a continuar porque no sabía que me bajaba tanto el ataque. Digo, voy a cambiarme el caparazón para ir cambiando de arma. Podría estar guay, pero claro, si empeora el poder de Mario, al final eso me viene mal para enfrentarme a los enemigos. Entonces, si tengo que intentar siempre llevar lo que más ataque me dé, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Como siempre, chicos, aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo, que de esa forma apoyáis un montón la serie. ¿Qué está pasando? ¡Hola, señor Escarabajo! ¿No quieres ir a casa de Costarugo a jugar? ¡No huyas! ¡Solo queremos jugar! ¡Te trataremos bien! ¿Señor Escarabajo? Eso, lo que han dicho mis compañeros, señor Escarabajo. ¡Mira, el señor Escarabajo! ¿Y le persiguen tres Shy Guys? ¿Cómo? ¡Mira el escarabajo! ¡Viene conmigo! ¡Ven aquí, pequeñín! ¡Ni se te ocurra tocar al escarabajo! ¡Es un regalo para Costarugo! ¡Eso es! ¡Deja que nos lo llevemos y no habrá ningún problema! ¡Eso! ¡Lo que han dicho mis compañeros! ¡O no seremos tus amigos! ¿Queréis combate o qué? A Costarugo le encanta jugar con escarabajos, pero ahora no puede capturarlos. ¡Eso es! Está ocupado entreteniendo a la princesa que cayó del cielo. ¡Ojo! ¡A Peach! Por eso hemos ido a conseguirle unos cuantos. ¡Entréganoslo! No quiero. ¡Eso! ¡Esto, por favor! ¡Que no os voy a dar el escarabajo! ¡Oh, no! ¡Se escapa! ¡Rápido, atrapadlo! ¡Atrapadlo! Y se van a por el escarabajo, tío. Pobrecillo, ¿no? No puedo salvar al escarabajo de esos Shy Guys. Creo que no. Creo que no. Voy a perseguirles. ¿Dónde se han metido? Tengo que ver si hay armas en alguna parte. Esto era la posada. Voy a ver si hay algún tipo de arma nueva, aunque aquí ya hice compras, ¿verdad? Eres la comidilla de todo el pueblo. Dicen que has salvado a los chiquillos. ¿En qué puedo ayudarte? Quiero comprar champiñones. Esto me recupera 80 puntos de vida. Voy a comprar varios. Prefiero llevarme ahí, tener 3. Y sirope igual. Vale. Pero lo que son armas y todo eso ya lo compré, así que realmente no puedo hacer nada, ¿no? Pues nada, me piro, tío. Tengo que irme ya de la ciudad de los topos para continuar nuestro camino. Ahora tengo que ir a buscar al que juega con escarabajos, que se supone que tiene a Peach. A ver, ¿dónde voy? ¿Aquí? Paso de Costarugo, eso, el Costarugo este. Vamos a ver este tarugo cómo está. Secreto oculto. ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Claro, dice, secreto oculto, ponte a buscarlo entre todo esto. Y encima está en la Kid West lanzándome cosas. Buah, esto es demasiado grande, ¿puede estar aquí? Venga ya, tío, esto es perfecto para poner aquí el cofre. Nah, esto es una locura. Para que luego encima te dé, pues, una flor. No te creas tú que te da muchas cosas. La señal debería saltar lo de que hay un tesoro aquí cuando estás muy cerca, no cuando estoy tan lejos, ¿verdad? Porque literalmente puede estar en cualquier parte de esta zona. Entonces, para encontrar el secreto te puedes tirar todo el día. Yo voy saltando por si de casualidad le doy a algo, pero ya estáis viendo que no. Aquí, aquí va a estar. Aquí tiene que estar, es buen sitio. ¿Dónde está el tesoro oculto? Nada, tío. No hay tesoro que valga.
Me han engañado. Me han engañado para que salte. Todo el rato, como si no hubiese un mañana. ¿Aquí? ¿Puedo tirarme? No. ¿Aquí? Tampoco. No está. Continuemos. ¡Oh, enemigos pinchudos! Son trampas bestiales. A ver, por aquí tiene que estar el tarugo. Ah, ya he pasado el paso del costarugo, era solo eso. Torre de costarugo. Ah, claro, es que este sí que son sus dominios. ¡Bowser! Costarugo se lo ha montado bien. ¿Cuánto echo de menos mi castillo? Echo de menos los viejos tiempos. Peach gritando horrorizada, Mario acudiendo al rescate. Está llorando. ¡Oh, Mario! Vale, tranquilo. No permitas que te vea así. ¿Qué tal todo? No, así no, tonto. No en ese tono. Debo sonar más lleno de confianza en mí mismo. Tú, ¿qué se te ha perdido aquí? Si Peach estuviese en mi castillo esperando a que la rescatasen, ahora mismo estaría llorando a moco tendido. Tengo que colarme en esta megatorre, tío. Mira, ahí está. ¿Oh? ¿Son voces lo que acabo de oír? ¡No puede ser! ¡No me lo creo! ¡Es Mario! ¡Mario! ¡Estoy aquí arriba! Pues que se tire y la pillamos en brazos, ¿no? ¡Esa voz es Peach! ¡Pensé que había escapado! ¡Pero está atrapada aquí! Bueno, creo que es hora de volver a mi castillo. ¡Fuera de mi camino, enano! Hay que ver con Bowser. Pues venga, vamos a la torre. Han cerrado con llave. ¿Qué ocurre? ¿No se abre la puerta? Espérate. ¡Puh! ¡La va a reventar! Ah, pensaba que iba a tirar la puerta abajo, ¿eh? ¡Oh, sí! ¡Míralo! ¡Pum! ¡Qué grande eres, Bowser, tío! ¡Cómo te quiero! Ya no hay puerta. ¡Sí! Soy de lo que no hay, ¿verdad? ¿Eh? ¡Un momento! Ahora ya podremos entrar en la torre, ¿no? Pues sí, ya no hay puerta. ¡Cuánto poder! Y encima guapo. Me imagino lo que estáis pensando. Sería útil poder contar con un tipo así de fuerte y grande, ¿a que sí? Quizá un día me arrepienta de esto, pero en fin. ¡Se une al equipo, Bowser! Dejaré que os unáis a las filas de mi ejército. Ya me lo agradeceréis más tarde. Mario y sus amigos se unen al ejército de Bowser. O al menos eso le hacen creer. Bowser se une al grupo. ¡Ey! ¿Quién está ahí? Parece Wario. ¿Necesitas que te expliquen cómo cambiar de aliados? No. Porque imagino que se puede hacer desde aquí, ¿no? Miembros. Bowser, nivel 8. ¡Pum! ¿Quién se va al banquillo? Pues yo creo que va a descansar un poco... Geno. Bowser se une. Andanada Helicupa. Ah, que es que la técnica triple cambia en función... A los que tengan el equipo, ahora tengo andanada Helicupa. Ataca todo enemigo con fuego, hielo y electricidad. Bowser pone el colofón. Mejoras de aliados, defensa, ataque mágico, medidor de acción. ¡Ojo! Vale. ¿Y qué técnicas tenemos con Bowser? Terror. Haz que el enemigo tiemble de miedo. Potencia 10. Vale. Pues venga, ya lo iremos viendo en combate. Pero por fin tenemos a Bowser en nuestro equipo. Mira, es una especie de hotel esto. Están todos los Shy Guys aquí. Voy a infiltrarme. ¡Eh! Tengo que seguirle, ¿no? Tesoro oculto, verás tú, a ver dónde. Claro, estos van a luchar, ¿no? ¡Al combate, hombre! Bufón, Olfiti. Vale. A ver, vamos a empezar pegando aquí un buen puñet... ¡Ah, no puedo pegar al del fondo! Ah, sí, sí puedo, ahora sí. ¡Pues toma, crítico! Roca ígnea, que no me hace nada. Todo lo bloqueo. ¿29? Me ha pegado mucho, ¿no? Buen crítico y le toca a Bowser.
¿Qué hacemos? Atacar. ¡Toma! Primero golpe y se carga un enemigo. Me aumenta el ataque. Seguimos. Ataque pringoso. No me lances eso. ¿Cómo? ¿Qué he hecho? Creo que me ha bloqueado algún tipo de ataque. A ver si puedo atacar. Ah, no puedo usar técnica. ¡Pues toma! 90 con mis puños. Victoria. Tengo mucha vida con Bowser. Creo que tengo 80, ¿eh? Tengo que esquivarles. Ah, que esto es infinito. Vale, tengo que hacer la técnica ninja. ¿Dónde está el tesoro? ¿Dónde está el tesoro? Tengo que ir para atrás. ¿A qué vienen tantas prisas? Trenecito. ¡Mira! ¡El de la máscara! ¿Será bueno o malo este? Yo soy Costalugo, entonces es malo, ¿no? Y esta es mi famosa torre de recreo. Normalmente recibo visitantes para que jueguen conmigo y mis solfiteros. Pero hace poco una chica llegó a mi caída del cielo. Desde entonces he estado ocupado procurando que estuviese contenta y entretenida. Ya no tengo tiempo para jugar, así que disfruta todo por tu cuenta y riesgo. Le ha cambiado la voz, tío. ¿Se va por ahí todavía riendo? ¡No! ¡Macho el lío! ¡No! ¿Cómo? Por favor, no molestes a Costarugo. ¡Cállate! ¡Oh, me lanzó un bilbala! ¡Tú, olfitero! ¡Toma, puño! Voy a probar la nueva técnica de Bowser. A ver qué hace. ¡Terror! ¡Ojo! ¡Invoco un búho! ¡Ah, y hago daño! Y le he dejado con miedo, ¿no? Pero el miedo que hace que falle ataques o que haga menos daño. Creo que ahora nos hace menos daño, ¿puede ser? ¡Toma! ¡Está débil! ¡Tiene miedo! Este olfitero aguanta mucho, ¿eh? Ya está, ya no aguanta tanto. Me encanta Bowser. Sí que tiene 80 puntos de vida. ¿Eh? O sea, ¿qué es trampa esto? ¡No puedo ir! Venga ya, hombre. Me han engañado. A todo esto, quiero el tesoro de la otra sala. Quiero encontrar el cofre. Aquí hay un tesoro. ¿Dónde? Tengo que aprovechar ahora. ¡Mira! ¡Era una moneda rana! ¡Ojo! Es que las quiero gastar, tío. No he gastado ni una. Cápsula con flor. Y ahora bombitas. ¡Puah! Toqué una. Vale, no son legendarias, por suerte. Así que acabemos con esto rápido. Una descarguita. Aunque tendría que curar a Mario. Es verdad, ¿eh? 18 puntos de vida nada más. Tengo que lanzarle una nube. Aquí hay algo detrás, ¿no? ¡Eh! ¡Mira dónde se esconde! Tengo que perseguirle. Pero está esto aquí. ¡No llego! ¡Hola, hola, hola! ¡No! ¡Ah, vale! ¡Toma! No, tengo que ser Bowser. ¿Cómo puedo manejar? No, no. Quiero manejar a Bowser, no puedo. No puedo manejar a Bowser, tío. Digo, con el peso. No, tengo que tirar algo pesado por ahí. No, no me traigas aquí otra vez, tío. Me han echado para atrás. Ahora tengo que hacer todo el recorrido. Vale, menos mal que he sido rápido. Ya estoy aquí otra vez. A ver, pues que no me hagan el lío. Aquí subo, que están las bombas. No, es que alguna te pilla, tío. ¿Cómo? Automatox. Y creo que no le puedo saltar en la cabeza. Vamos. No, descarga, descarga. Crítica. Es inmune. Es inmune este tío. Ahora, ya me lo he cargado, ¿vale? Lo he reventado. Ya no hay muñeco de madera. Tiene que ser débil al fuego 100%. Vale, tengo que ir por ahí.
¿Botoncito? ¿Qué ha sido ese estruendo? Ve a mirar en el paso de Costarugo. A lo mejor... No, tío. ¿Cómo puedo...? Claro, es que a lo mejor tengo que caer perfecto. Ya sé cómo puede ser esto. Tirarme perfecto donde... Tengo que clavar el salto justo aquí, tío. Buah, ¿y cómo lo clavo? Venga, a ver si puedo clavar el salto. Tengo que ser rápido aquí. ¡No! El cofre trampa. Cuerno bola. Voy a meter una bola de fuego. A ver si esto es débil. No me la aguantes. ¡Inmune! Por jugármela. ¿Probamos la técnica especial? ¿O me la guardo para el jefe? Creo que me la voy a guardar para el jefe. No, hombre, uno solo. La estoy liando, ¿eh? La estoy liando. Vale, menos mal que no aguanta mucho. Solo le he hecho 7. Cómete eso, el Fiti. Vale. Voy a curarme. No. Lluvia vital a Mario. Perfecto. Toda la vida. Y ahora ya acabo con esto. Y seguimos. Estoy muy lejos de subir de nivel con todos los personajes. También va subiendo de nivel Geno, aunque no esté en el equipo. Eso está bien. Vale, tengo que clavar el salto, hemos dicho, ¿no? Es que me hagan subir otra vez todo, tío. Que me hagan subir. Vale, fuego. Tienes que ser débil. No me lo creería, ¿eh? Débil seguro. Oh, hombre, no, es de madera. Ya esperaba yo eso. Descarga. Crítica. Muertos. Fácil, fácil. Combate fácil. ¿Cuánta experiencia? 7 puntitos. Pues no está mal, ¿eh? Dan bastante. Ah, vale. Ahora tengo que... No. He caído bien, tío. Era... No, a lo mejor no es así, ¿eh? Ahora he caído más o menos bien, ¿verdad? Me ha faltado un poquito más abajo, quizás. Ahora sí que lo voy a clavar perfecto el salto. Porque ya le he pillado justo el hueco. Pero yo creo que no va a ser así, la verdad. Me está dando que no va a ser así. Tío, siempre me como la misma bomba. Siempre la misma bomba, ¿eh? Pues dadme experiencia. No podéis hacer nada contra mí. Venga, fuera. No tengo para descarga. Pues platillo en tu cara. Espérate. Vale, falla. Toma. Bloqueo perfecto. A ver si no me como ninguna ahora. Vale. Última oportunidad. Es aquí. Ahora sí. Toma ya. ¿Qué es? ¡Una maza! Me ha quedado en la cara, tío. Me he muerto. Vale, no me he muerto. La maza, espérate, que a lo mejor es para Bowser. Equipo Bowser. No puedo. ¿Para quién es la maza? Espérate. Es para Mario. No puede. No puede Bowser, tío. ¡Me aumenta en 20! Pues ahora tengo una maza, chicos. 20 de daño más por pillar este cofre. A ver, es que tenía su complicación, ¿no? Me han hecho subir la torre 400 veces para conseguir la maza. Tenía que ser buena, pero verás tú ahora cómo destruyo los enemigos. Pobre de ellos, al que le pegue con la maza esta. Así que hay rangos de martillo. Vale. No, tío. Bueno, pues... Tú lo has querido. Tú lo has querido. ¡Pum! Eso ha sido todo. Me siento un poco estafado, ¿eh? A lo mejor a otros enemigos le hago más daño. Vale, una menos. Y las otras las tengo que bloquear, si no... Ah, vale, me dejan atacar. 30. Voy a cargarme esta. ¡Listo! ¡Buena, Bowser! No les he dejado explotar, porque si no me hubiesen hecho mucho daño si no bloqueo. ¡Vale! ¡Me voy! ¡Ya lo tengo!
Ahora sí puedo avanzar. A ver, ¿qué ha cambiado por aquí? ¿Entro? ¿O es una trampa? ¿Cómo? ¿Qué? ¡No! ¡No puedo avanzar! ¡Qué guay eso, ¿no? ¿Qué? ¿Quieres combate? Puedo esquivarlos. Toma, yo soy más ninja que tú. ¡Bilbalas! ¡Hasta luego! Vale, me estoy infiltrando en la torre como un ninja, ¿eh? ¡Como un ninja! Punto de guardado. Voy a guardar. Aquí mismo. Torre de Costarugo. Uf. Una nota. Y necesito una llave. Mira los retratos familiares de Costarugo y ordénalos del más viejo al más reciente. Esto estaba en la planta baja, tío. Me da un susto, tío. Fuera. Tengo que aprenderme el orden. Claro, si me lo hubiese apuntado. Pero ahora no voy a bajar hasta abajo, ¿no? Para volverlo a apuntar. Me la tengo que jugar en combates, tío. Y hasta aprenderme el orden. Me da a mí que sí. Lo único bueno, que subo de experiencia mucho. Porque cada combate de estos, mira, 5 puntitos. Geno sube de nivel. Así da gusto. Nivel aumentado. Nivel 8. Le sube todo. Geno ha aprendido una nueva técnica. Mejora Geno. Vale. Pues más ataque mágico. Es lo que más le sube. Tengo que aprenderme esto, tío. Del más joven. El más joven es este. ¡No! Me da a mí que voy a tener que bajar, ¿eh? A ver el orden. Si no, voy a hacer combates infinitos. Voy a tener que bajar, tío. Esto no me lo esperaba, la verdad. Esto no me lo esperaba. Tengo que bajar. Tengo que bajar. A ver. Ah, pero es que eso es para desbloquear un botín. No es para el combate. Es para abrir esta puerta y llevarme un super botín. Entonces sí que lo hago. Aunque me toque otra vez subir, da igual. Voy a tirarme. No, a ver, tengo que... ahora esquivar las bombas otra vez. Alguna me como seguro. Obviamente es imposible esquivarlo todo. Y ahora encima no tengo ya puntos de flor. Toma. Descarga tampoco me llega. Pues a puño limpio. Y las bombitas, a ver qué hacen. Nada. Y nada. Vale, vamos bien de momento. Tengo la mitad de la vida. Doble experiencia, venga. ¿Dónde está el Yoshi? Aquí. Que no. Está ahí. Buen trabajo. 7 puntos. Que se multiplican a 14 y Bowser sube de nivel. Nuestra bestia es nivel 9. 88 la vida. El ataque le sube en 3. Y el ataque mágico en 4, ¿eh? Ataque. Se lo subo a 90. 90 de ataque. Verás tú cuando le ponga un arma a Bowser, que todavía no tiene. Cuidado con esto. Claro, es que ahora hasta llegar abajo de la torre, ver el orden, volver a subir. Me han hecho el lío, tío. Menos mal que aquí hay un pequeño atajo para bajar. ¡Wow! Y ya está. Y el orden, mira dónde está. Vale, voy a hacer una foto con el móvil a esto, tío. Y así cuando volvamos a la parte de arriba, ya sabré el orden. Así que le voy a hacer una foto a esto. Y cuando lo tenga... vale, este es el orden. Así que hacemos foto y nos vamos para arriba. Y ya estoy aquí otra vez, chicos. Así que ahora tenemos que hacer el orden. En teoría el primero es este. Vale, entonces sí que va a funcionar. El segundo, estoy mirando la foto, es este. Luego el pirata. Luego este de aquí. Después el del gorrito. Y lo tenemos. Por último, este de aquí. Y me da la llave. Es el maestro. Encuentras llave ancestral. A ver. Pum.
Esto tiene que ser un gran botín. ¡Un chomp! ¿Tengo que luchar? ¿Qué hace? Sus miradas se encuentran, claro, es un secuaz de Bowser. ¿Nuevo arma para Bowser, a lo mejor? Mario, le da un poco de vergüenza. ¿Te importa mirar a otro lado? A ver... Ya puedes darte la vuelta. Dice que lleva aquí desde que una vez le dio un mordisco a Costarugo. Por eso ahora... ¡Es su arma! Quiere ayudarnos a sembrar el caos. ¡Oh, madre mía, el chomp cadenas! Dime que lo tiene equipado Bowser, por favor, como arma. ¿Cómo lo miro? Equipo. Bowser. Arma. Se lo puedo equipar. Mira, chomp cadenas. A 100 de daño. ¡Pum! Voy a pegar con eso, tío. No me lo creo. Vale, le voy a poner esto a Bowser de momento. Tengo que comprar más ropa, pero me aumenta todas las estadísticas. Y accesorio... Pin antimutación. Me aumenta las defensas. Listo. Ahora tengo a Bowser equipado hasta los dientes, con un arma especial incluso. Así que nada, chicos, ahora sí, después de haber conseguido este arma potentísima para Bowser, dejaremos este vídeo por aquí y en el siguiente continuamos. Espero que os haya gustado un montón, como siempre, dejad un buen like al vídeo para apoyar Super Mario RPG, y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete, de esa forma no te perderás ningún vídeo, y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando subo vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido, y hasta el próximo vídeo.